Esta surge en el marco de una iniciativa a nivel internacional sobre lo que se llamaba tecnología apropiada, ¿verdad? Se habían formado varias asociaciones en Europa, ¿verdad? Y así formamos la nuestra. Y éramos un grupo de profesores universitarios de ingeniería, creo que éramos todos, de la UCA, ¿verdad? Que creíamos importante como fortalecer un movimiento en pro de una tecnología que no solo pensara en los aspectos de innovación tecnológica y eficiencia económica, sino además en los aspectos ambientales y sociales. Así fue como en el año 1980 decidimos fundar el CESTA como una organización, en aquel entonces fue una asociación profesional. No existía el concepto de las ONGs. De hecho, fuimos la primera, o sea, no había otra cosa, ¿no? Y por eso le pusimos ese nombre, Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada. Quiero como resaltar que somos una organización ambientalista. Esta organización ambientalista mira su realidad desde los diferentes aspectos de esa realidad. Por ejemplo, tocamos el tema ambiental, el tema político, el tema, el área ecológica, ¿verdad? Es decir, que estamos tratando de que nuestro abordaje en nuestras áreas de trabajo, en nuestros proyectos, sea un abordaje integral, ¿verdad? Y así es la misión ahora de CESTA, contribuir a la sustentabilidad de El Salvador. Tenemos por lo menos unas 4 o 5 áreas de trabajo. Una de ellas es el trabajo con bosques y biodiversidad. El área de cambio climático, trabajamos el área de agroecología. También tenemos el área de nutrición y medicina natural. También trabajamos con sectores vulnerables como con el sector de personas con discapacidad, el tema de minería, con todas las denuncias, las resistencias a proyectos mineros en el país. El tema de bosque y biodiversidad toca el tema de cambio climático, ¿verdad? Y nosotros lo hemos identificado también como área prioritaria, ya que en El Salvador hay problemas que tienen que ver con la deforestación, con la pérdida de la biodiversidad. Biodiversidad, estamos hablando de que son todas las especies, digamos, de plantas y animales que están en nuestro planeta. Y estas especies pueden ser, digamos, tanto en la zona terrestre como en la zona acuática y marina. Y en nuestro país muchas de estas especies están muy vulnerables y en peligro de extinción por las actividades, ¿verdad?, que nosotros realizamos principalmente por el modelo, digamos, económico en el que nosotros vivimos, que es un modelo destructivo, destruye los bosques, contamina lo que son las aguas de los ríos. CESTA es parte de campañas y de iniciativas para la protección y conservación de los bosques. En el tema de biodiversidad, hemos trabajado en una serie de investigaciones. Trabajamos también con comunidades en el Bajo Lempa, en Cojutepeque,
en el tema de sensibilización, de educación, digamos, ambiental, donde uno de los objetivos es un cambio de actitud de las personas en el sentido de que ya no vean lo que son las especies silvestres con temor o como un o como algo, digamos, comercial o como algo que no tiene, digamos, la mayor importancia. Es indiscutible que el clima del planeta está cambiando y que ese cambio del clima, si bien es cierto, puede manifestarse, y es en lo que más hemos estado acostumbrados, con inundaciones, pero que también las ondas de calor y la sequía pueden ser otra manifestación del clima. Se está llevando a cabo una campaña fuerte en términos de discutir el tema, de poner el tema en agenda nacional, no solo en la agenda política, es decir, no solo en la agenda de los sectores que toman decisiones, sino también en la opinión pública en general. Ahora se empieza a hablar ya del cambio climático y se empieza a relacionar este tipo de fenómenos con este tipo de fenómenos climáticos, lluvias, sequías, etcétera, con este problema más global. Entonces, en eso ha habido una fuerte contribución de CESTA. Sin embargo, todos esos patrones que acostumbradamente hemos visto se están alterando, ¿verdad? Y en términos sencillos, eso es cambio climático. Lo importante en todo esto es reconocer que el cambio climático es un fenómeno provocado por el ser humano, ¿verdad? O sea, eso es fundamental como punto de partida. Lo que hagamos o no hagamos va a repercutir en el futuro. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en este momento. El cambio climático se ha generado por una cultura de consumo y de derroche de recursos. Y es importante que nosotros no caigamos en eso. Solo organizados podemos ser fuertes. La agroecología es como un pilar fundamental de trabajo en CESTA. Estamos trabajando en diferentes comunidades en la Bahía de Jiquilisco, en Monte San Juan y Tenancingo, donde yo estoy como participando en un proyecto. Y ahí lo que trabajamos es, primero, el plan de fincas, pero desde una óptica agroecológica. Agroecología es la combinación de los principios ecológicos aplicados en la agricultura. La agroecología surge como una alternativa a la agricultura tradicional o convencional, la cual, de acuerdo a nuestra visión, creemos de que es una agricultura que ya está agotada. La agricultura convencional hace uso de excesivos insumos sintéticos, químicos. Es que la agricultura industrial es la responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la agroecología, en lugar de abonar a esos gases, los reduce, porque reduce el uso de insumos químicos sintéticos provenientes de petróleo. La agroecología es una propuesta que a largo plazo ha mostrado ser sustentable, porque se va recuperando el suelo, se va teniendo mayor fertilidad. Aparte de ser una propuesta agrícola, también es una propuesta incluyente, porque incluye otros factores también, como la justicia social, la equidad y la producción agrícola, obviamente. Hay que adoptar la agroecología como un estilo de vida y una práctica agrícola muy, muy importante y muy buena. El área de nutrición en CESTA sirve para ayudar a aquellas familias que tienen niños con problemas nutricionales. Es así que hemos diseñado un programa para que, junto con los padres y madres, saquemos adelante a esos niños que están con bajo peso, ya que muchos de estos niños, ¿verdad?, están en la edad crítica ahorita. ¿Cuál es la edad crítica? De 0 a 5 años. Si no les ayudamos en este momento, esos niños van a tener problemas cuando sean adultos, de aprendizaje, de memorización, de muchos otros, ¿verdad?, problemas que acarrea la mala nutrición.
En este proyecto donde estamos trabajando, tenemos 217 niños que están monitoreándose cada mes, ¿verdad? Para el fin de año tenemos que tener un reportaje de estos niños, si han aumentado o no, de acuerdo a los planes que hemos elaborado. Entonces, de ahí viene el nombre de nutrición. Y la otra área de medicina natural, porque también trabajamos con la área de rescate de especies naturales y enseñamos a las comunidades a procesar las plantas, convirtiéndolas en medicinas. Sigamos con la nutrición de los niños. No solamente cuando llega, ¿verdad?, alguien de cesta, sino que cada madre, cada padre es responsable que su niño salga adelante, independientemente que ya no estemos nosotros o estemos, ¿verdad?, en sus comunidades. Trabajo con la viñeta de cesta para exportarla, porque hay gente que lleva para los Estados Unidos y eso nos beneficia a nosotros porque nos está abriendo puertas para otro lado. No solo la vendemos a nivel local, sino que salimos afuera. La oportunidad únicamente le hay en cesta y aquí estoy y espero no defraudar a cesta y seguir adelante. El programa de rehabilitación humana consiste en promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y dentro de las temáticas, ¿verdad?, puedo mencionar dos de las más principales. Y una es la incidencia en políticas públicas. Acá en el país el tema de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad es un tema que se ha venido avanzando muy poco. En tal sentido, una de las actividades es la elaboración de planes con estrategias y acciones concretas para incidir en instituciones tomadoras de decisiones. Las personas beneficiadas directamente en todo el trabajo podemos decir que son un promedio de 500 personas directamente beneficiadas dentro del proyecto. En tal sentido, actualmente estamos llevando a cabo una campaña denominada Cumpliendo Derechos, Reducimos Discapacidades. Cuando se tiene una persona con discapacidad en un núcleo familiar, es importante primero saber, ¿verdad?, estar bien informado cuáles son los derechos, ¿verdad?, que esta persona con discapacidad tiene. Y es importante también mencionar que no escondan a la persona con discapacidad. Es lastimoso a estas alturas, ¿verdad?, del pleno siglo XXI, que todavía haya personas que tengan alguna discapacidad y que los familiares, ¿verdad?, la tengan como segregada dentro de su núcleo familiar. Bueno, básicamente el área de agua y saneamiento trata de las... principalmente las medidas y cuidados que la gente tiene que tener con respecto al agua que ellos tienen en las comunidades, porque muchas de estas zonas donde nosotros trabajamos no cuentan con el servicio de agua potable. Entonces lo único que poseen son pequeños manantiales de los cuales se abastecen. Entonces la intención de esta área es enseñarle a la gente cómo prevenir, proteger y cuidar, ¿verdad? Más que todo el agua como recurso indispensable que todo ser humano al cual tiene derecho. En el sentido de protección, lo que se está trabajando primero es analizar la calidad del agua, porque sin un análisis previo uno no puede proteger algo sin saberlo. Entonces, luego de los análisis, se realiza según las características de la fuente y la necesidad de la gente, la protección de la fuente, para poder cubrir la necesidad que tenga la gente. Sí.
Bueno, básicamente aquí nosotros trabajamos toda la teoría, ¿verdad? En base al agua y en base a cómo poder explicarle a la gente qué métodos o qué medidas puede utilizar para proteger el agua en el lugar de nacimiento y cómo cuidarla ya dentro de las viviendas. Y ya dentro de las comunidades, pues nuestra área es la capacitación con la gente, el área informativa, ¿verdad? Comunicarle a la gente que cuáles son las características de una adecuada agua para consumo, cómo consideramos que el agua está contaminada. Que aprendamos a cuidar el agua, pues poca la cantidad que tenemos ya a disposición para consumo, que seamos responsables en el uso, también en el cuidado, ¿verdad? Porque no es solo poderla tener en nuestras casas, sino que cuidarla adecuadamente para consumirla. Y tener en cuenta que los nacimientos son fuente de vida y no contaminarlos, ya sea con detergentes, con basura, entre otras cosas. Bueno, Cesta tiene 4 ecocentros en la actualidad. Uno de ellos es el Bosque de la Reconciliación. Es un espacio, un terreno que Cesta tiene en el bosque de Guazapa, ¿verdad? Esta idea ahí nació para poder sembrar 75 mil árboles, que significaba uno por cada conciudadano que murió en el tiempo de la guerra. Actualmente no estamos desarrollando ningún proyecto, sino que hay una cooperativa ahí que quiere desarrollar un modelo y demostrar que las personas pueden convivir en un ambiente natural, respetando el ambiente y siendo sustentable. Luego tenemos el ecocentro Jiquilisco, ese está en la zona, en la costa, perdón. La idea de ese ecocentro es desarrollar proyectos con comunidades de la costa, está en Jiquilisco, Usulután, San Juan del Gozo. Tenemos también el ecocentro Ánimas, es el ecocentro que quizás tenemos mayor desarrollado. Ese es un lugar en donde se estamos queriendo desarrollar proyectos alternativos, ¿verdad? Desde la agricultura orgánica, proyectos pilotos, ¿verdad? En donde llegan comunidades, se capacitan en diferentes temáticas. El espacio es un centro ecológico donde se dan seminarios, capacitaciones, se alquilan para diferentes actividades. Está en Santa Cruz, Michapa, Monte San Juan. Tenemos también aquí el ecocentro San Marcos. Este ecocentro, bueno, además de tener las oficinas de Cesta, es el lugar donde está el proyecto más antiguo, el primero de Cesta, que es el de las bicicletas. La idea inicial de este proyecto es promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. Tenemos una escuela-taller donde vienen jóvenes de escasos recursos económicos a aprender a ensamblar y parar bicicletas. Estos jóvenes después tienen varias opciones. Uno es encontrar trabajo y poner taller. En los últimos años, 2-3 años, hemos estado capacitando jóvenes de los centros escolares con un poco queriendo ayudar a prevenir la violencia. En los diferentes ecocentros nosotros buscamos que la población, ya sea aledaña o población salvadoreña, pueda acercarse. En el caso del ecocentro Ánimas, puede ir a ver ahí los proyectos pilotos que desarrollamos, puede ir a practicar, puede desarrollar trabajo, ¿verdad? Charlas, capacitaciones y puede ir a aprender, por ejemplo, puede ir a ver cómo está la agricultura, cómo desarrollar los programas a través de la agricultura orgánica, bono orgánico, las especies. Y aquí en el Ecocentro San Marcos también invitamos a la población para que pueda venir y sumarse a la idea de la bicicleta. Estamos queriendo desarrollar una campaña, ¿verdad? Una campaña, vamos a la escuela en bicicleta, y la otra es ecologicemos el transporte. Cesta en el 2002 a 2002
comenzó a llegar, ¿verdad? Bueno, buscamos y comenzó a llegar ellos a darnos como unas capacitaciones y a la misma vez ayudándonos a la incidencia. ¿Qué hacer? ¿Qué alternativa buscar para poder sofrenar esa, ¿verdad? Enfrentar directamente esa explotación arenera que teníamos en un río que nos afecta ahí en la zona. Es una organización ambiental que vela, ¿verdad?, por las comunidades afectadas, ¿verdad?, ya sea en inundaciones, de cualquier índole, ¿verdad?, porque sí, nosotros estábamos bastante preocupados porque teníamos por años ese problema, donde nosotros agradecemos a CESTA, ¿verdad?, porque fue el único ONG que nos vio y comenzó a ver y a luchar por esa problemática. Sin embargo, que sea pocos, hemos seguido en esa lucha y a la larga, el éxito que encontramos es que en el municipio se logró una ordenanza municipal. Queremos la defensa del territorio, ¿verdad? Es decir, que las comunidades sepan que su territorio no solamente es un pedazo de tierra, sino además es toda la cultura, todas sus prácticas, sus relaciones, ¿verdad? Su familia, es decir, su comunidad lleva todo. Es el sistema político-económico como la principal causa que nos está conduciendo cada vez a situaciones más críticas en la humanidad, incluyendo El Salvador, por supuesto. Nuestro enfoque, pues, es más concentrado en incidir en los grupos de poder. Es el propio sistema económico y político el que nos está llevando a la destrucción de la humanidad. Nosotros efectivamente estamos tratando de luchar, es que la humanidad nuestra sobreviva. Pero para eso tenemos que hacer cambios radicales. Ese es el punto, cambios radicales, ¿verdad? Y los radicales no quiere decir violentos, quiere decir cambios de raíz, ¿verdad? Ver, por ejemplo, que nosotros no podemos seguir fomentando comercio para arriba y para abajo. Y cuando hablo comercio me refiero a comercio en gran escala, como los famosos tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿verdad? Debemos de aumentar el comercio local, por ejemplo, es una cosa que podríamos hacer. Fundamental que la mentalidad de la gente vaya cambiando. Porque hay que recordar que el problema ambiental comienza en la mente de la persona, ¿verdad?, del ser humano. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que apuntarle a modificarlo.